Porque su esposa se estaba enamorando del empleado de ambos, Luis Loera Corrales presuntamente decidió acabar con la vida de este y le metió dos balazos en la cabeza. El hombre de 48 años fue presentado ayer en las instalaciones de la PEI como el presunto responsable del homicidio ocurrido el 14 de septiembre de este año, cuya víctima fue identificada como Juan de Dios García Córdoba. La detención del señalado fue efectuada por agentes adscritos al Departamento de Homicidios y el presentado ya aceptó su participación en los hechos, declaró José Larrinaga Talamantes. El portavoz de la Procuraduría General de Justicia del Estado relató que la víctima era empleado de la persona que lo privó de la vida. Larrinaga Talamantes añadió que el móvil fueron las aparentes relaciones que el empleado sostenía con la esposa de su patrón. El 14 de septiembre, el concesionario del expendio alcanzó a su empleado mientras caminaba por las calles del poniente de la ciudad y lo invitó a subir a un pick-up de color azul que conducía. Posteriormente, enfiló por la terminación del Boulevard Lázaro Cárdenas y al llegar a un despoblado, descendieron de la unidad, discutieron y posteriormente le disparó en dos ocasiones a la cabeza. Juan de Dios García Córdoba, de 32 años, fue localizado sin vida sobre la calle mencionada, atrás del fraccionamiento Palma Dorada. Pero Luis Loera Corrales señaló desconocer los hechos que se le imputan y aseguró que la versión de la dependencia no es correcta. ¿No te quieren defender? No sé. ¿Por qué está aquí, según usted? Pues no por eso, pero no sé nada. ¿Conocí a usted a Juan de Dios? No sé nada, no me tenía por qué. ¿Usted tiene un negocio de cerveza? No. ¿Y por qué lo trajeron hoy? Pues no sé. ¿Qué le dijeron cuando fueron por usted? Nada, no sé. Se dice que lo mataste porque estaba celoso de él, ¿qué hay de eso? No sé. ¿Por qué se dejó atrapar ahí? Porque no había nada.